Se llama John. José. John José. My name plate. Oh, okay. Tú eres negro, ¿te consideras negro? Sí, afroamericano, sí. Sí, ¿hay racismo en Puerto Rico o no? No, really, no. ¿No? No. Oh, está bien. Y él hizo que. Sí. Many people, different countries. Sí. ¿Siempre has vivido aquí o has vivido en los Estados Unidos? No, como... I grew in Dominican Republic. Oh, sí. ¿Hay racismo allá o no? Yes, a little with the hating people. Sí, más que aquí. You know Haiti? Haiti, Haiti? Sí. A little racist. Okay. Dominican with Haiti. Los dominicanos. Sí. Hacia los haitianos. Sí. Oh, okay. My grandfather is from Haiti. Oh, sí. ¿Primera vez en Puerto Rico? La segunda. ¿Segunda? Sí. ¿Y de dónde viene? Seattle, Washington. ¿Sabes de Seattle? Sí, sí, sí. ¿Y dónde aprendiste español? Hablando. ¿Ah? Siempre hablo con la gente como tú y cualquier persona. Y aprendo más y más y más. Hay mucho racismo allá en Seattle. Sí. Sí. Más que aquí, creo. Ah. Según ella, no. Pero soy negro. Pero todavía de que eres negro y no te hablan, ¿no? Cosas así. Como un racismo común. ¿Qué tipo de racismo? No sé, es diferente. Es como sutil. Sí. No es tan directo, pero sí, indirecto. No, pero aquí no. Ok, está aquí, bien. En los 90 con los dominicanos había mucho racismo. ¿Sí? En los 90. ¿Cómo así? Porque nosotros emigrábamos en Yola. Uh-huh. O sea, entrábamos ilegalmente al país. Y había muchos dominicanos en los 90. ¿Cómo en las lanchas o qué? Como en lanchas, tipo. Ah, ok. Ilegal. Sí. Y había mucho racismo en los 90, pero después en los 2000 eso no existe. Aquí no es racismo de nada, por lo menos yo nunca he sentido ningún racismo de nadie. Está bien. Sí, no, pero todavía existen los estados. Sí. La gente blanca, el flow, no quiero estar con negros, eso así todavía existe. Sí. Sí, es diferente allá. No sé qué decirte. Cuando yo estudiaba en la high, pues sí, allá para los 90. Sí. Me hacían bullying porque era dominicano y eso. Sí. Pero eso hace ya más de 20, más de 30 años. ¿Qué te hicieron o qué te dijeron? No me llegaron a hacer nada. Era más bullying. Sí, pero ¿cómo así? ¿Qué te dijeron? Dominicano en Yola. No sé si entiendes. Ah, ok. Dominicano que viniste ilegal. Pero yo no vine ilegal, ¿entiendes? Yo vine, mis padres me trajeron. Sí. Pero ellos, sí, a cosas así. Sí. Pero yo era un niño, a mí en verdad me importaba lo que dijera nadie. Sí. Eso a mí nunca me afectó. Y como yo sé que yo vine ilegal, yo entré al país legal, sí. Menos me afectaba, pero sí, había mucho bullying con eso. Wow. Pero nada más de, no era como que te cogían y te daban una paliza y te daban, no, nada de eso. Está bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo has vivido aquí? Yo tengo aquí viviendo 29 años. Wow. Yo llegué a los 14, tengo 43 ahora. ¿Y ya no quisiste regresar? No, he ido, sí, voy, cuando puedo voy a mi país. Sí. Pero me quedé aquí porque aquí tengo mis hijos, y hice mi familia acá. Y ¿ellos viven aquí o qué? Sí, mis hijos viven acá. Ok. Mis cuatro hijos viven acá, nacieron aquí, viven aquí. Okay. Yo
yo voy así de vez en cuando, así cuando juego los veranos, la República, y visito. Sí. Pero no, yo hice mi vida aquí. ¿Y te gusta? Sí, sí, sí. Claro, claro. Puerto Rico a mí me ha dado muchas oportunidades. Me ha dado buenas amistades, me ha dado trabajo. ¿Más que RD? Es que yo vine muy niño. No te puedo dar una comparación. ¿A qué edad? A los 13, 14 años. Okay. Yo no trabajé allá ni. Yo estudié mi high school fue aquí. Okay. Sí. Que el único problema es Hurricane Season. September and October. Sí. Después de ahí no hay problema. Okay. Época hay mucha lluvia, es un poco tensa. ¿En septiembre? Septiembre y octubre, sí. Okay. Pero después tenemos 10 meses que el clima es así, the weather es así, como lo ves ahora. ¿Y cómo es junio y julio? Un poco más caluroso, pero okay. Hace mucho sol y como aquí hay playa, pues nos gusta. Okay. ¿Llega más de 100 grados? Sí. Se mete en 105, 110. Sí. Pero esto es una isla. Sí. Tenemos mucha vegetación y tenemos la playa. Sí. Que para nosotros es normal. Sí. Apenas lo sentimos, ¿me entiendes? Sí. No es lo mismo 100 grados allá en Nueva York con todos esos edificios. Sí, sí, sí. Que 100 grados aquí. 105. Sí, 105, 110. Wow. Sí, se pone caliente. Sí. Bueno, que la pasen súper bien, buenas noches. Gracias. ¿Y cómo te llamas, José? José. Ok, José, que Dios te bendiga. Gracias.